grabando. ¿Con quién estamos acá? Conmigo. Conmigo. ¿Y cómo era tu canal? Minita en moto. Minita en moto. ¿Te van a suscribir? ¿Te van a seguir en Instagram? Sí, de una. De una. Acá estamos tonteando a la mañana, un día en Necochea. Vinimos a sacar fotos a ese sol que está allá arriba, que estaba allá abajo. Y de paso jugar un ratito en la arena. Bueno, ya saben, se suscriben, che. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Nada. Nada. Me salió todo mal. Nada. ¿No salió? ¿No salió? ¿No salió? Se transporta solo. Acá estamos en el... ¿Cómo se llama el parque este? Nunca me acuerdo. Miguel Lillo. Eso, Miguel Lillo. De acá de Necochea nos vamos a ir a tomar unos matecitos. Juntada bien viajera, mirá. Mirá, mirá. Oh, pandita. Oh, Tatiana. Estamos modo motoblogger. Claro, ahí estamos haciendo nuestros contenidos. No me estás dando mal. ¿Están tomando ustedes dos solas? Sí, me parece que le di uno de recién y después me tomé otro yo. Bueno, toma vamos. Y así vivimos las vidas, los viajeros. Disfrutando enemigos, tomando mate. Tomando mate. Sí, también. Sí. Y mirá con Tati y con Sofi, la verdad. Placeres. Y en alto lugar. ¿Qué es lo que es esto? Son lindo. Los pajaritos, me encantan los pajaritos. Mucho, mucho. Yo prefiero ruido a pajarito a ruido a ola y a mar. Todo, para mí todo es lindo. Bueno, ahora hablemos de lo bello que es la vida. No, pero estuvimos toda la tarde quejándonos y ahora hablamos de lo bello que es la vida. Todo para quedar bien. Todo para quedar bien. En la YouTube, sabes regular válvula. Y en mi moto es fácil regular válvula. ¿Quieres que vamos? Sí, eso, vamos. Yo necesito un baño. Chao. Ay, sí, hace rato ya, nena. A tomar agua. Yo le digo, ¿qué hace acá? No, voy a tomar agua, me dice. Volteo así, viste, vino acá. Así, te lo la nada, con las motos paradas al costado de la ruta, así. Se le sumó una señora, me da un vasito de agua. Yo no puedo estar viviendo esto, lo veía de atrás. Digo, ¿cómo le va a pedir un vaso de agua en el medio de la ruta? Acá, en Colombia. Y la señora vino, nos trajo un vaso de agua. Bueno, yo era la que estaba, no tenía seguro, lo tomé también. Claro, sí, que un vaso de agua, esto que lo otro, y digo, ¿qué tiene que yo? Bueno, chao, te lo veo. Yo a Belén le pregunté, una de las cosas que le pregunté a Belén fue: ¿dónde consigo agua? Pues yo, sobre todo por el mate en realidad. Claro. Y ella me dijo: bueno, no te preocupes porque agua nunca te va a faltar. Y yo digo: no creo que sea tan así, ¿viste? Y sí, tenía razón. Agua conseguí en todos lados. Sí. La tenía que pedir nomás. Claro. Pero agua hay en todos lados. Sí, sí. Y antes de salir, ¿tenías miedo a estar solo? No, estar solo yo nunca tuve miedo. Ah, bien. Yo ya, lo que pasa es ya después de la secundaria me fui a vivir a Tandil solo, ¿viste? Entonces yo estoy muy acostumbrado. Siempre fui muy solitario también. Entonces estar solo, sí, da miedo. ¿Y de estar acompañado? Porque si estás acostumbrado a estar solo y después el cambio. Claro, ¿sabés cuál es el miedo? Acompañado mucho tiempo. Quiero decir, muchos años. Claro. Y eso es una pena. Yo te voy a decir la posta. Yo tuve, digamos, una novia formal, sí, digamos, 10 años. Los padres nos regalan una casa. Hecha ya toda pipi. Mira. ¿Para dónde va eso? Y va para el matrimonio y todo eso. Y ahí me di cuenta que no, eso no era para mí. Sí.
Eso pasó un tiempo bastante antes de que yo decidiera hacer esto. Hacer todo. Pero ahí me di cuenta que no sirvo mucho para esa cosa prolongada. Claro. Todo, siempre cuando me presento a algún lugar le digo, niños, no hagan lo que hago yo. Y arranco. Claro, y ahí... Y ahí es donde los pibes dicen, ¿por qué no dijo que no? Y ahí te prestan atención. Ahí está. Bueno, gente, yo sé que este video viene siendo una cosa muy extraña. Entre personajes y qué sé yo. Hace como un mes que estoy acá en Necochea y vengo grabando pedacitos todos los días. Y bueno, y este rejunte de cosas está haciendo este video. Pero bueno, vamos a ir cerrando la cuestión. Sofi, dime. ¿Cuándo nos vamos? El viernes. El viernes. Pasado mañana. ¿Para? ¿A dónde nos vamos? Claro, Meco. ¿Por dónde nos vamos? ¿Vamos a meter la aventura? Por la costa no, por favor, no. Ay, mirá. No, por la costa no. Por la costa no, bueno, Pandita, vamos. Pandita están hablando, necesita ir tranquilo. Bueno, vamos a. No nos vamos a meter tantos quilombos, pero vamos a ir con Pandita. Un pedacito sí puede ser. Un ratito puede ser. Un ratito de ripio. Un ratito de ripio. Listo. Bueno. Y yo quería ir a Posadas para encontrarme con una amiga. ¿Y qué pasó? Mi amiga vino para acá. Tiene cara de fiaca, pues nos levantamos temprano para ir a ver el amanecer hoy con ella. Pero bueno, gente, les comento, después les voy a mostrar un poquito más. Estoy acá en la motoposada de Moteros Rebeldes. Ya está medio de noche. Acá hay un motero rebelde, bien rebelde también. Saludá, rebelde güey. Qué grande. Y bueno, así ha sido mi estadía acá. Y con Serendipia, que la pudimos echar una arregladita y todo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Espero que les guste. Y vamos a seguir de aventura.